Cuidado. Mira por qué los perros se quedan pegados y qué debes hacer. ¿Has notado que cuando los perros se aparean se quedan pegados por casi media hora? Seguro has visto gente que intenta separarlos, pero es lo peor que puedes hacer. Aquí conocerás por qué y qué hacer para evitarlo. Comencemos por lo primero, ¿por qué se quedan unidos? En sí, es una reacción biológica tanto de la hembra como del macho a la hora de aparearse. Cuando una hembra está en celo, libera feromonas que atraen al macho, digamos que un olor que ellos pueden detectar hasta a 5 kilómetros a la redonda. El perro y la perra interactúan, huelen sus partes, las lamen y luego llegan los intentos del macho por montar a la hembra, aquí mueve su pelvis hasta que logra introducir su miembro. Cabe mencionar que no necesita que se le pare pues los perros tienen un hueso en esta parte que facilita todo el proceso. Las perras también adaptan su órgano reproductor al miembro del perro, por lo que al unir las partes es como si se anclaran una en la otra, esto provoca el abotonamiento o en pocas palabras, que se queden pegados. Ya que en el proceso acaba el macho, intenta desmontarse pero como no es tan fácil hacerlo porque están unidos, es cuando se gira y queda como de espaldas a la hembra, aún así siguen unidos. No es hasta que pasan entre 15 y 30 minutos que los órganos de ambos se relajan y puede darse la separación, este tiempo es suficiente para que el perro libere su líquido reproductor y pueda embarazar a la perra. ¿Qué hacer para evitarlo? Bueno, si los perros ya están unidos no intentes separarlos pues podrías lastimarlos gravemente, recuerda que sus órganos están unidos y hasta